Bueno, muy buenas noches para todos mis suscriptores y los que vayan a ver este video. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer una carne. Aquí son creo que 2 libras. No me fijé cuántas decía ahí. Así se compra. Mi esposo las va a comprar, por eso no me fijé cuántas libras eran. Ya la venden así, picadita. Para hacer tacos. Y con la misma también se pueden hacer sopes o pellizcadas, como le dicen entonces. Pero ahorita solo voy a preparar la carne. Y tal vez mañana hago los tacos y les voy a mostrar cómo hacerlo. Por ahorita vamos a preparar solo la carne. La voy a poner a cocer. Y nomás lo único que le voy a poner yo es el cayú. Yo el condimento que le pongo es este, ¿ve? Que dice taco fajita. De este sazón le pongo un poquito de este. Y de este otro que dice que es para carne. Le pongo un poquitito también. Ahí al gusto. Y aparte de eso, le pongo de este es puro ajo. Polvo de ajo, un poquito también. Solo eso y aquí los tengo todos. Y le pongo un poquitito de este jugo Maggi. Un poquito. Porque le da un sabor bien bueno. Ahí lo tengo que abrir. Entonces le vamos a poner un poquitito de este. Porque le da un sabor bien rico. Lo voy a revolver todo. Y le voy a bajar el fuego. Y la voy a tapar para que se cosa. Bueno, aquí tengo la carne ya tapada para que se vaya cociendo. Y aquí estoy haciendo esta cebolla frita. La voy a freír bien. Qué rico huele. Yo la hago así aparte porque es que la cebolla frita le echa un olor bien rico. Y si se la pongo a la carne ahí, no va a quedar frita. Por eso yo la hago frita aparte, para que quede más buena. Para que le deje olorcito a la cebolla frita. Gracias.
ahora que ya se me así frita, le voy a agregar el tomate. Tengo tres tomates bien picaditos. Esto lo voy a hacer bien frito. Hasta que esté bien fritito. Y se lo revuelve la carne. El olor que se siente. Como vieron, a la carne yo no le he puesto sal, porque ya después, cuando ya esté más cocidita, la voy a probar, porque los condimentos llevan sal, entonces para que no quede salada tengo que esperar ya después de probarla. Si veo que le hace falta, entonces le agrego sal. Ya que está frito el tomate, se lo agrego a la carne. Y ahora sí que se termine de cocer la carne. Vamos a dejar que se cose y les muestro más al ratito. Bueno, que la carne se está cociendo, si vean cómo está hirviendo ya. En lo que la carne se está cociendo, yo voy a hacer esto. Estos son frijoles fritos que ya se compran así enlatados, pero como está muy durito, entonces yo le voy a poner un poquito de sopa de estos frijoles, porque tienen que quedar más aguaditos. Y les voy a mostrar cómo hacer las pellizcadas y los tacos a la misma vez. Aquí tengo la masa para amasarla y hacer las pellizcadas y los tacos. Y en esta cosa que me compré, que trae varias de estas, voy a raspar este queso. Voy a raspar de este queso para echarle a la pellizcada. Para los tacos solo va a ser la tortilla. Voy a revolver estos frijoles y después se los muestro como para que queden para las pellizcadas. Así tienen que quedar. No muy duros, entonces. Estos no van a servir para las pellizcadas. Y ahorita voy a amasar la masa para mostrarles cómo es que se hace. Aquí les voy a enseñar, yo ya estoy haciendo las tortillas. Entonces, esta que ya la saqué, lo que se hace es que se pellizcan.
pero están bien calientes. Yo lo quiero con una manta, le hago a veces. Así, así se pellizca cuando está calientita, porque si la dejo enfriar ya no se puede. Así, voy a hacer unas tres. Ahí está, por eso le dicen pellizcada, los otros le llaman sope. Si nunca se han quemado, vayan aprendiendo a quemarse. Hasta que se hagan expertas. Ahí está, miren. Ya tengo dos. Y se hacen así para cuando le ponga las cosas, se queden bien. Entonces, así las voy a hacer. Aquí ya puse a calentar este aceite, porque se pasan por aceite para que se hagan doradas. Ya les voy a enseñar después. Ahorita voy a hacer otras pellizcaditas. Aquí les voy a enseñar ya que la carne ya está. ¿Ves? Ya la carne ya está. Así queda. Jugosita. Y ahorita voy a hacer la... Creo que se me caliente esta, caramba. Da mucho. Estoy haciendo las tortillas para los tacos y para las pellizcadas. Luego voy a poner, póngale pausa ahorita. Voy a apartar la carne. Que no hay que poner esto. Aquí ahorita no me quiero echar porque se puede quemar. Vaya, aquí les voy a mostrar que yo trato de hacerla delgadita. Para taco, lo más delgadito que puedo. Y si no, se pueden comprar de las que vienen ya hechas. Aquí voy a poner ya a freír las pellizcadas. Y el gancho, ¿dónde está? Que no lo hay. No es mucho tiempo, sino que es poco, nomás a que medio se dore. Para que queden medias tostaditas. Ahí está ya. La pongo aquí para que se escurra el aceite. Y voy a poner la otra. Está. Thank you.
Y ahí está ya. Y lo dejamos que escurra tantito ahí. Y vamos a preparar ya la pellizcada y el taco. Ya. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer el taco. Le pongo un poquito de carne a la tortilla. Y después un poquito de lechuga, unos dos pedacitos de rábano y la salsita. ¿Sí? Y después se dobla y para adentro. Y hoy les voy a mostrar, voy a mostrar la pellizcada o sope. Esta va diferente. Esta lleva frijol. Ah, la crema es la que nos ha sacado. Esta lleva frijol y después del frijol lleva la carne. Con la misma carne se pueden preparar las dos cosas. Ahí está. Se le pone la lechuga. Lleva la lechuga. Un poquito un poquito de queso, el aguacate, me falta la crema, y un poquito de crema. Y por último, le ponemos salsita. Y esa es sope o pellizcada, como le quieran decir. Lista para comerla. Y así, con la vista de este sope o pellizcada, me despido y los invito a que lo preparen para que se den gusto.